¿Qué tal? Muy buen día para todos ustedes. Aquí comienza el micro agropecuario de Campo Directo, como todos los días, aquí por la pantalla de Tele 8. Comenzamos con esta información. Una reciente resolución del Gobierno Nacional implementa nuevos procedimientos para los establecimientos que integran el circuito comercial que provee ganado para faena de exportación a la Unión Europea. Esta resolución surge de acuerdo a las mejoras que se han introducido en los últimos años en los sistemas de gestión sanitaria, en la identificación y en el control de residuos. La nueva modalidad simplifica y facilita las inscripciones. En el marco de la Fiesta Nacional del Trigo de Leones, tendrá lugar la edición 44 de las Jornadas Trigueras Nacionales. El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile, estará presente mañana cuando se realice la mesa de debate con participantes de toda la cadena triguera nacional. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registrada en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.270 pesos. Maíz, 2.450 pesos. Trigo, 2.695 pesos. Y girasol, 4.670 pesos. No se registraron operaciones con sorgo. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En el mercado de Liniers, este miércoles, se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 28 pesos con 76 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 30 pesos con 79 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 28 pesos con 57 centavos. Y vacas buenas, 20 pesos con 87 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros, 30 pesos con 27 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, este lunes 13 de febrero, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 60 centavos para la compra, 16 pesos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más campo aquí en el micro de Campo Directo. Segundo bloque de Campo Directo, aquí por la pantalla de Tele 8, con toda la información del sector agropecuario. Los eventos más importantes del campo para los próximos días. El jueves 16 de febrero se desarrollará en la Bolsa de Cereales de Córdoba una jornada sobre seguros agrícolas para el campo, con disertaciones a cargo de especialistas de las principales compañías aseguradoras vinculadas al sector agropecuario. El miércoles 22 del Corriente se desarrollará una jornada campo organizada por el laboratorio Demeter. En el lote demostrativo de Justiniano Pose, las actividades darán comienzo a partir de las 8 de la mañana. Entre otros temas, se abordarán como propiedades físico-químicas y compatibilidad de herbicidas, limpieza de tanque y control y puesta a cero del lote. Final para nuestro espacio agropecuario, se han cumplido 10 minutos con toda la información del campo de la provincia de Córdoba. Como siempre, nos reencontraremos mañana a partir de las 7:50 aquí por la pantalla de Tele 8. Les recordamos nuestro teléfono de la producción, es el 0351 15511 8446. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y nuestros portales de internet www.agromagazine.tv, www.campodirectotv.com.ar. Muchísimas gracias y será hasta mañana.